Vamos a tomar contacto ahora con el ministro Eduardo Castelo para hablar de una situación muy importante que tiene que ver propiamente con la reactivación de la economía en un contexto importante. Me estoy refiriendo obviamente a la industria y el comercio y hablar de todos los temas que implica esto en particular. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, en un contexto particular, digo, en una semana particular, por la industria obviamente me estoy refiriendo, ¿qué expectativas tiene de acá en adelante? No son novedades lo que ocurre con la economía, pero ¿cómo se puede trabajar para mejorar? Bueno, de hecho, esta semana, que fue la semana de la industria, hemos trabajado con todos los actores de la industria cordobesa. Hemos constituido un Consejo de la Competitividad, también el Consejo PYME Córdoba, que nos permite trabajar no solo en la coyuntura, sino también en el mediano y largo plazo, en lo que nosotros decimos la nueva matriz productiva para Córdoba. De hecho, además, fuimos complementando también con el comercio, con una serie de anuncios que ha hecho el gobernador, como fue la posibilidad de la tarjeta cordobesa hasta en 24 cuotas los pagos a los consumidores, que permite a los comerciantes cobrar en 20 días y a los consumidores financiar lo que compra en 24 cuotas sin interés. Estamos reactivando también la industria cordobesa. De hecho, hay muchos sectores de la industria cordobesa que ya se encuentran con los mismos niveles de producción que tenían en febrero. Por supuesto que eso todavía no completa el proceso de reactivación que necesita Córdoba. Recordemos que venimos de 24 meses de estar sufriendo una situación económica muy adversa, con alta inflación, con una falta de competitividad importante, pero ya hay sectores como la maquinaria agrícola, como la industria de la economía del maní, como los sectores vinculados también a la lechería, que se encuentran ya en franco ascenso. También hay otros sectores que se están recuperando, como en el caso de la industria automotriz y la industria autopartista, que ya están al 50% de los niveles que tenían en febrero y con una fuerte proyección hacia diciembre y hacia el año 2021. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando. Se han lanzado junto con Nación una serie de líneas de acompañamiento y financiamiento para créditos blandos, para la industria y para el comercio, que va a generar seguramente una reactivación, no solo del consumo, sino también de la industrialización de Córdoba. Ministro, sin dudas esto es esencial para plantear la situación económica de la provincia, pero en relación a los valores, a los datos con los que ustedes vienen trabajando, ¿en cuánto tiempo se estima que se va a poder volver a la normalidad en relación a la cantidad de producción y a incrementar el nivel de consumo que tanto ha decaído? Porque como usted lo decía recién, veníamos ya de un 2019 sumamente crítico, incluso para muchos aspectos centrales de la industria ha sido la pandemia un tiro de gracia. ¿Qué se espera? ¿En cuánto tiempo podríamos reactivar la situación económica de la provincia en materia industrial? Nosotros tenemos una visión propositiva después de recorrer decenas de pymes cordobesas. Primero, por dos acciones que tienen los empresarios y emprendedores cordobeses. Uno, un gran cumplimiento a la norma de bioseguridad, que esto es muy positivo. Y segundo, una actitud que tiene el empresario cordobés que es altamente valorable. Lo que hemos visto en cada industria que hemos recorrido en la provincia es que hay una enorme disposición a resurgir acompañado por un Estado que ha tenido una nueva visión. Sin duda que el lanzamiento de lo que es la ayuda para el trabajo y la producción, que cubrió el 50% de los salarios durante todos estos meses, con la posibilidad además de este acuerdo con los sindicatos que contempló una reducción del 25% de los salarios hasta tanto la industria se reactivara. Nos parece que la reactivación está más cerca de marzo del año que viene, pero que va camino a que la industria cordobesa, de la mano de la economía del conocimiento, de la industria automotriz, de todo lo que es el sector agroalimentario, que es lo que dice siempre el gobernador Schiaretti. El sector agroalimentario no solo que no se detuvo, sino que ha crecido en relación a lo que fue los mismos meses del año 2019. Y si tomamos de enero a
a agosto de este año, podemos ver que hay un decrecimiento de un 3,4% de toda la industria argentina. Es decir, es importante, pero no es algo que no se pueda revertir. Así que estamos muy convencidos de que le vamos a dar un fuerte impulso, no solo a la innovación, sino a la recuperación de la industria cordobesa en los próximos meses. Ministro, como sabe, Córdoba Noticias sale casi en la totalidad del territorio provincial y le quería preguntar particularmente sobre cómo está el desarrollo industrial en diferentes localidades del interior de la provincia, porque uno se ve tentado a pensar que el interior es agro y sobre todo Córdoba Capital es industria. Obviamente este modelo no es así, pero me refiero particularmente cómo marcha la expansión de la industria en el interior provincial. Bueno, la pandemia ha pegado mucho más duro en los grandes centros urbanos y sabemos que, hablo en materia de lo que significó la apertura de las industrias y de los comercios. En los pueblos del interior, tanto las industrias como los comercios, se vieron de alguna manera evidenciado que no se detuvo como los grandes centros urbanos. Y eso permitió que, por ejemplo, el comercio de los pueblos o el comercio de las pequeñas ciudades no se vieran tan afectados como el comercio de las grandes ciudades. La gente compró en los pueblos, no se pudo trasladar a los centros urbanos, a los grandes centros urbanos. En la industria pasó lo mismo. Vemos que las industrias del sector agroalimentario y agroindustrial se han visto fortalecidos. Esto nos permitió que las industrias del interior, además, sean centro de la posibilidad de una nueva política competitiva que estamos impulsando el gobierno de Córdoba. Nuevos parques industriales para el interior. De hecho, pasamos de 9 parques industriales que teníamos en estos 30 años a 8 nuevos parques industriales. Ya habilitamos esta semana el primero en Alcira Quijena. Vamos a ir habilitando uno por semana de aquí en más. Y tiene el objetivo el gobierno provincial fortalecer a los pueblos del interior, fortalecer el sector industrial de los pueblos del interior, justamente porque la pandemia demostró de que son los pueblos que menos afectados se ven en situaciones como esta. Claro, 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 totalmente. Bueno, ministro, la verdad le agradecemos por estos minutos. Es un sector sumamente importante, la industria, el comercio. Por eso nos parecía muy relevante lo que nos pudiera contar sobre las novedades, sobre todo por cómo se va a afrontar lo que viene. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.